hondureño se debate entre la vida y la muerte, luego de que cayera de un tren en movimiento tras un largo viaje, pasándole por encima lo que ocasionó le cercenar a la pierna izquierda. Los hechos ocurrieron en las vías del tren, cerca del puente moreno, hasta donde acudieron paramédicos de bomberos para brindarle atención prehospitalaria y después llevarlo de emergencia al hospital universitario. Lo encuentran TIRADOTRABAJADORES de Ferromex. Trabajadores de Ferromex en sus recorridos de vigilancia fueron quienes vieron al hombre que estaba inconsciente y malherido y llamaron al sistema de emergencias alrededor de las seis horas, trasladándose también elementos de fuerza Coahuila. Al brindarle auxilio, señaló que su nombre es Juan Pablo Cotopeña, de 35 años, y que es originario de Honduras, además de que tenía cerca de un mes viajando arriba de la bestia.